EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. El Arabito, comida árabe tradicional. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Cerami, Salón and Spa. Eres perfecta de pies a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. English Spot, teaching the future. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Oh, 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 no, no, no. Oh, 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 aló, buenas noches. Hola, mundo. Para comenzar este programa haremos un contacto telefónico con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Carla. A tu orden. Bueno, diputado, mañana no hay sesión. Entiendo que el dictador, el narcotirano, va a la sede del hemiciclo, a la sede del Palacio Federal Legislativo, y la mayoría de los parlamentarios están acompañando a los barquisimetanos, en realidad a toda la América Latina, porque esta es una devoción que ya es regional a la Divina Pastora, pero sí se va a retomar la sesión el miércoles. ¿Cuál es el objetivo central de esa sesión y qué es lo que creen se van a encontrar? Porque Parra, el sancionado Parra por el Departamento del Tesoro, sigue insistiendo en asaltar la Asamblea Nacional. Bueno, sí, decidimos el presidente acompañar al pueblo devoto de Lara y de Venezuela mañana, y se convocó entonces para la sesión para el miércoles. Por cierto, el miércoles 15 es el Día del Educador y vamos a ir con los educadores y con también los universitarios al Palacio Legislativo. En la agenda tenemos el primer punto, el tema dramático que están viviendo los educadores en Venezuela. Y bueno, vamos, yo le he dicho a la gente que, como todo el mundo sabe, nosotros no tenemos ni tanques, ni equipos antimotines, ni ametralladoras. Nosotros vamos con nuestro sentimiento claro, democrático, a ir a nuestros curules y a nuestros espacios legales que nos corresponden. El problema lo tendrá el gobierno y Padrino López si van a arremeter contra nosotros. Diputado, le pregunto sobre cómo avanza esta pelea contra el régimen de Maduro. Dieron sendas demostraciones tanto el 5 de enero como ese martes siguiente en el que les tocó sesionar de gallardía. La gente lo aplaudió, lo reconoció y espera justamente en ese mismo tono el desempeño de la Asamblea Nacional y del propio presidente interino en lo que resta de este año, sobre todo después que también tuvieron otro gesto de no aceptar reunirse para diálogos que no consideran oportunos con estos delegados de Oslo. En ese punto me quería concentrar, porque hay siempre como un reclamo del venezolano de a pie con el tema de sentarse en la mesa de negociación con el régimen, pero Estados Unidos ha dicho que ese es el único camino que ve. ¿Cómo entiende Carlos Berrizbeitia ese tema del acercamiento con el régimen? ¿Existe? ¿Lo hay? ¿Se sigue intentando? No, bueno, sería bien tonto, por decirlo de alguna palabra, y bien iluso, después de lo que ha pasado en estas últimas 72 horas, tener decirle al país que nos vamos a reunir con el régimen para buscar una solución. Eso no está en ningún tipo de agenda, por lo menos en estos momentos, creo que en futuro inmediato tampoco. Pues han demostrado totalmente, pues, en el pasado y ahora en el presente, arrancando este año, su visión, que no quieren absolutamente ninguna salida pacífica, democrática, que es lo que estamos pidiendo. Cuando uno dice que está pidiendo eso, la gente nos critica. ¿Pero qué estamos pidiendo? Un CNE transparente, hay unas elecciones generales, que se vote por el presidente de la República y por el Parlamento Nacional, supervisada por
organismos internacionales, revisando el REP, y que pueda votar todos los venezolanos mayores de 18 años que estén en el extranjero. Eso no lo quieren, ¿por qué? Porque van a perder. Y como ellos saben que van a perder, entonces hacen lo que hicieron en la Asamblea, que sin tener los votos, tomaron militarmente el Palacio Legislativo, las afueras del Palacio Legislativo, para hacer lo que hicieron, y quedaron muy mal, porque quedaron muy mal, no solamente ante el país, sino ante el mundo democrático. Diputado, ha habido varios pronunciamientos de parlamentarios contando sus experiencias con el intento de soborno del régimen. Por eso me atrevo a preguntarle, ¿a usted lo llamaron? No, a mí en ningún momento me llamaron ni me contactaron ni nada. La documentación que tenemos son de otros parlamentarios, compañeros, que sí fueron y lo han dicho públicamente, que le ofrecieron dinero. Pero a mi persona no, ni me llamaron ni me insinuaron, ni me ofrecieron absolutamente nada. La pregunta que le queda al venezolano, después de esa demostración del 5 de enero, obviamente, a pesar de la cárcel, del exilio, de los sobornos, que 100 parlamentarios estuvieran allí dando cara, diciendo con nombre y apellido que respaldaban a Juan Guaidó en un gesto temerario, dirían algunos, ¿no?, viviendo en narcodictadura. Pero lo hicieron y muchos de ellos fueron llamados, fueron chantajeados, extorsionados, les intentaron, incluso a una diputada con cáncer le ofrecieron pagarle todo el tratamiento y ella dijo que no. ¿Eso quizás podría ser suficiente garantía al país de que se van a mantener allí a pesar de todas las tentaciones? ¿Diría lo mismo? Sí, bueno, ¿estamos creo que, fuera de peligro en ese sentido? El ejemplo de todas esas afirmaciones que tú has hecho y muchas otras más es el ejemplo de la Venezuela honesta, que somos la mayoría de los venezolanos. Ese ejemplo que han dado los parlamentarios de honor, de rectitud, de ética, es lo que significa el venezolano bueno, que es el mayoritario, que es la mayoría de los venezolanos. Yo creo que en Venezuela, y lo he dicho en más de una oportunidad, el problema más es el problema de ética, de moral, de valores, y en todas estas cosas yo creo que lo que hay que rescatar es eso. Yo estoy seguro, Carla, y casi convencido de que esos 100 parlamentarios seguirán pues dando la batalla. Por supuesto, como te dije anteriormente, y lo saben todos, como civiles, como le dije a los empleados de la Asamblea, bueno, resistan, pero tampoco van a poner en peligro pues su libertad y su físico, porque estamos hablando de que lo que se vivió nunca se había vivido en el Parlamento, a nivel de una toma de posesión normal, transparente, que se ha podido hacer, que ellos negaron porque no tenían los votos. Entonces nosotros seguiremos hasta donde podamos seguir y tener la plena seguridad que esos diputados que están ahí representan el honor, la decencia y todo el sacrificio que está haciendo el pueblo venezolano. ¿Cuán agresiva va a ser la Asamblea Nacional en la batalla que algunos le exigen? Porque le preguntamos a Juan Pablo Guanipa, el primer vicepresidente, si ponderarían, si tomarían en cuenta la solicitud de discutir el 187, y decía que sí, que la lección del año pasado era primero no generar demasiadas expectativas o no expectativas demasiado ambiciosas, sino ser prudentes en este sentido y también abrirse, no cerrarse a nada, a ninguna opción. Esa es la línea entonces, digamos, de esta directiva. Bueno, yo eso no lo veo como una línea, yo lo que creo que lo veo que es lo más honesto lo que dice el primer vicepresidente. Nosotros no podemos crear unas expectativas que vayan más allá del día a día y la realización de lo que va a pasar. Mira, no es poco lo que ha pasado, Carla, en estas últimas 72 horas, ¿no? Entonces tenemos que esperar y ver, por supuesto, estamos atentos y veremos en el momento necesario si hay que tomar unas decisiones que vayan más allá de las que se han tomado, pero no podemos crear expectativas. Sí, estamos, y hay que repetirlo, porque muchas veces la gente parece que con tantas cosas que pasan se olvida. Nosotros estamos peleando contra una dictadura, no estamos peleando contra gente armada, armadas civiles, colectivos violentos y armados con uniformes, que deberían ser uniformes para defender a los venezolanos. Sí, nosotros estamos dando una batalla aquí del civilismo contra el militarismo.
Entonces nosotros tenemos que estar claros de que aquí, además, somos nosotros los diputados, la historia nos puso en esta responsabilidad, tenemos que dar la cara, pero tengo que decirlo, yo con esto no quiero crear polémicas en decir que el pueblo venezolano no ha dejado sangre en el asfalto, que no se han ido más de 5 millones de venezolanos por esta angustia y tragedia, que no han salido a marchar porque es mentira, pero tenemos que seguir resistiendo y es una resistencia entre todos. Esa masa de diputados que logró abrir la puerta del hemiciclo, si no hubiésemos estado unidos todos no lo hubiéramos podido hacer. Pues mira, diputado, yo creo que hace falta también que el pueblo venezolano vuelva a creer en la esperanza y la posibilidad de lograr sacar pues y salir de esta dictadura para empezar a reconstruir este país. Me queda poco tiempo, pero hay una duda que es recurrente y además que está plasmada en la Constitución. Muchos se preguntan o creen que la Asamblea Legítima se hubiera podido ahorrar todo este tema del intento del régimen, quizás no de sobornar, pero sí de desde adentro hacer una especie de implosión. ¿En qué sentido? El artículo 197 de la Constitución dice que los parlamentarios deben dedicarse, debe ser una dedicación exclusiva a sus funciones. Es decir, el planteamiento de quienes se basan en ese artículo de la Constitución es ¿por qué se le permite regresar a los parlamentarios del PSUV o del régimen si ellos ya habían renunciado a ese artículo, desplazándose hacia la Asamblea Nacional Constituyente para después regresar y hacer lo que para muchos era obvio, intentar implosionarla? ¿Qué le respondería? Bueno, mira, ahí hay una duda. El reglamento interior y debate de la Asamblea Nacional no dice absolutamente nada de... Un ejemplo, Carlos Berribeitia deja de ir un año a la Asamblea Nacional. El único requisito que tiene para que es no cobrar porque no está firmando las dietas y no está asistiendo. Pero no hay ninguna no hay nada contra esa ausencia durante un año, aunque no la haya justificado. Ahí hay parlamentarios de ellos que regresaron que no eran constituyentistas. Hay otros que han sido hasta ministros, que al principio cuando llegaron hicimos la salvedad que su voto no valía y había votaciones que se hicieron y no se le da ni siquiera el derecho de palabra. Pero no hay nada escrito para que un parlamentario, tú le dejes, porque se haya ido 2 años de la Asamblea y haya regresado, no puede entrar. Eso hay que resolverlo. Por supuesto, el venir de ellos a la Asamblea Nacional, lo que pudiesen es haber tenido otro cargo, por supuesto que no tienen la accionar de diputado dentro porque es ilegal, pero los demás podían entrar lamentablemente porque no está en el reglamento, no por ningún lado dicen que no pueden asistir. Pero lo dice la Constitución en el 197, que ellos no pueden hacer otra cosa, se tienen que dedicar a estar en su curul y punto. Bueno, exacto. Y ellos estaban todos en la constituyente, no estaban todos en la constituyente. Todos los que están ahí no son constituyentistas. De todas maneras, usted nos decía que eso se va a revisar. No, te estoy diciendo que eso hay que revisarlo en un futuro porque no hay nada en el reglamento que diga que eso, el parlamentario que salga de su curul y deje su curul por un tiempo y regrese y no esté ocupando ningún cargo público, no está penalizado su regreso. Eso no está en el reglamento. ¿Diputado? Se penaliza nada más si haya ocupado un cargo de función pública. Y se penaliza si está ejerciendo algún cargo y está cobrando algún dinero por otra. Pero bueno, tú te imaginarás comprobar si alguno de esos tipos está cobrando dinero por otro lado, ¿no? Te digo que hay que revisar eso en un futuro porque eso hay que restringirlo mucho más porque hay una ambigüedad ahí, hecha por ellos mismos, porque ellos mismos hicieron eso para ocupar cargos y regresar otra vez a la Asamblea, como hicieron en el periodo pasado, que pedían un permiso especial y podían ocupar un cargo y regresaban. Diputado, muchas gracias por este tiempo. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia, con nosotros. Al regreso,
José Ignacio Guedes, embajador designado para África del gobierno interino de Juan Guaidó, también nos acompaña. Escribió un artículo y él lo llama Los 5 golpes de Nicolás Maduro. Nos va a explicar más cuando lo tengamos ya en vivo.